Cuando se habla de prostitución, casi todos los discursos y las reflexiones giran en torno a las prostitutas. Y casi siempre se oculta, se minimiza, se protege el papel de los prostituidores. Pero es que este papel es clave para entender el punto de partida de esta situación. Como decía antes, si no existiera demanda, no habría oferta. ¿Qué significa esto? Que en definitiva somos los hombres, como clase, los que mantenemos, forzamos y perpetuamos el sometimiento a esta violencia de género, demandando este comercio y socializando a las nuevas generaciones en su uso. Y recalco, y socializando a las nuevas generaciones en su uso.